Hoy nuestro espacio de cerca se va al campo y nos vamos al campo justo a la finca de Julia, donde Julia nos muestra como agricultora, pues cuál es una de sus pasiones, además de parte de su profesión. Julia, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Julia, llevas algunos años en Almonte. Sí. Y fíjate que además de tu trabajo, el que haces todos los días, decidiste que una parte fundamental, ¿verdad?, de tu crecimiento tenía que ser por el campo. Cuéntanos un poquito cómo llegaste al monte. Llegué en Almonte en el año 2003. Sí. He venido a coger fresa como la mayoría de los extranjeros en una empresa de aquí de Almonte. He trabajado en esa empresa 12 años y en algún momento he pensado que es la hora de cambiar algo porque quería hacer algo para mí, trabajar para mí misma, hacer algo que me gusta. He empezado un pequeño negocio aprovechando que en el INEM ¿Sí? había la posibilidad de coger el paro en una B. Si tenía alguien derecho de paro, lo podía coger en una B para abrir un negocio. Y aprovechando que tenía unos buenos meses de paro y he abierto algo, un negocio. Ahí en Almonte. Y porque mi negocio no va todos los meses del año, estaba buscando algo para complementar, para que tenga trabajo todos los meses del año. Y he podido hacerme con este campo, lo tengo alquilado, porque no podía comprar ese. Algo súper caro, comprar una finca. Tenía a empezar con esto en 2018, muchos planes, como todo el mundo, poco dinero y mucha gana de trabajar. Y siempre he pensado que las plantas medicinales no pueden hacer daño a nadie y digo, voy a probar con esto. Tenía planeado en hacer muchas cosas con más plantas medicinales, pero he tenido que limitarme a eso de la lavanda. Hoy conocemos tu campo de lavanda. O Sí. sea, conocemos esta plantación de lavanda que, bueno, vamos a tener la oportunidad de mostrárselo a muchísima gente también aquí en el pueblo. ¿Por qué? Porque fíjate que nos vas a ayudar un poquito a entender cómo es esta planta. Y fíjate, Julia, que yo no sabía cuántos tipos de lavanda diferentes existen. Es que para que yo no quiero mostrarme como una especialista en lavanda, nada de eso. Todo lo que he aprendido, todo lo que sé, lo he hecho así poquito a poco, aquí en el terreno. Y leyendo cositas en internet y preguntando amigos que trabajan con esto. Y todos los días estoy aprendiendo algo de mis plantas. Por lo que yo he leído, se dice que hay más de 60 variedades de lavanda y en principio se utiliza mucho para industria, para el aceite esencial que se saca de algunas variedades de la lavanda, se utiliza para perfumes, industria en general. Industria. Cuéntanos qué tipo de lavanda tienes tú aquí, porque la lavanda podíamos pensar que solamente era esta que veíamos de color moradita, pero tú tienes aquí varios tipos. Sí, yo en mi finca tengo cinco tipos de lavanda, en cantidades pequeñas y algunas un poquito más. Hay algunas variedades que se utilizan solo para el aceite. El aceite esencial que se saca en una destilería y se utiliza para varias cosas. Y también hay variedades comestibles,
como yo tengo ahí abajo, hay más variedades comestibles, no solo esta variedad. Esta variedad de ahí de abajo se llama Manstead y se puede utilizar para infusiones, limonadas, sirope, varias cosas. Hay un montón de cosas que se puede en hostelería, en pastelería, para aromatizar dulces. Julia, ¿y cómo es la planta de la lavanda? Ahora mismo estás recolectando, estás, entiendo que cogiendo lo que es la flor. Sí. Cuéntanos. La planta de lavanda necesita más tiempo para crecer y después puede durar entre 10 y 15 años, dependiendo de la variedad y si no coge alguna enfermedad. Esta planta que yo tengo ahí abajo, este año es el primer año que da flor, así como se ve ahora. El año pasado también hemos tenido algunas flores, pero muy poca cosa. Florece dos veces al año. Ahora, en verano, y después en otoño, septiembre, octubre, más o menos. Va a tener menos flor que ahora, pero dos veces al año. Dos veces. ¿Y cómo es este clima para la lavanda? Porque no sé si necesita mucha agua o no. Este clima es estupenda para la lavanda. A la lavanda le gusta mucho el sol y agua también, para empezar. Yo tenía mucho miedo que cuando he plantado que se me van a secar, pero he cogido la época de otoño para plantarla y hasta que han venido los calores en mayo, junio, le ha dado tiempo ponerse bien de raíces y todo esto. Y ha florecido, ¿no? Y ha florecido como la estamos viendo aquí al fondo, que por cierto, la mitad de tu terreno ya está, ¿no? Ya has recogido la flor. Sí, algunas sí he tenido que cortarlas porque si no se van a echar a perder, se cae en el suelo y se pierde. Se pierden. ¿Cuánto tiempo dura esta flor en casa? Si nos la llevamos, ¿cuánto tiempo nos duraría? Si se pone en un sitio seco, que no le dé mucho sol, pero tampoco humedad, puede durar incluso años. Wow. Si la quiere guardar, pero que no esté en un sitio donde pueda coger humedad y que se ponga... Sí, que se ponga más feína, ¿no? Eso, que se sí. ponga más y tampoco fea. Mucho sol para que se queme. Para que se queme. Oye, Julia, ¿tienes ideas de seguir plantando otras plantas sí, aquí en sí, tu...? Sí, y en principio yo el año pasado tenía que seguir con esta parte, pero con la pandemia y todo eso he tenido que pararme porque no he podido trabajar y había muchas veces que no podía salir de al monte para venir aquí claro, y a trabajar. Cuidarlo. Para ti, ¿qué te aporta el campo? Oh. Terminamos así un poco como yo comenzaba, ¿no? Que para ti es importante este espacio y poder, pues poder seguir cultivando la tierra, ¿no? Que todo sale de la tierra. Sí, es que yo aquí vengo a cargarme las baterías, vengo a destresarme. Cuanto más duro es el trabajo que hago, más tranquila me siento después, porque hago algo que me gusta y sé que lo hago para mí misma y lo hago con mucho gusto. Y cuando salgo de aquí me da pena. Me parece que ha pasado muy rápido el tiempo, aunque sea de horas, como un horario normal del campo, pero siempre me parece muy corto el tiempo. Me gustaría poder pasar más tiempo aquí, pero... Y en un futuro te encantaría, entiendo, ¿no? Por cómo te lo expresas, de poder inclusive vivir del campo. Sí, esta es la idea. Claro. Que todo vaya bien y que esta idea siga creciendo y, no sé, poder vivir de esto. ¿Tu país de origen cuál es, Julia? Yo soy rumana. Vale, ¿en Rumanía hay mucha lavanda? Sí, hay mucha lavanda, hay mucha gente. De hecho, estas plantitas vienen de ahí, de Rumanía. Lo he comprado de una productora agrícola de ahí, de mi país, porque ella podía ayudarme después con consejos y cuando tengo alguna duda la llamo. Si alguna planta la veo yo así, la llamo y ella me dice lo que tengo que hacer. Y lo que voy a poner en este lado también lo voy a traer de mi país. Ahí arriba tengo plantas de Bulgaria.
la planta de ahí de arriba es para aceite, para sacar aceite. Pero para sacar aceite, para que merezca la pena, se necesita mucha superficie, unas hectáreas. Yo he puesto ahí plantas para ver cómo van, si ¿cómo van bien para o no, probar, ¿no? Con al principio. El terreno, y porque yo aquí no tengo agua, no puedo regar, solo lo que cae. Yo no puedo regar porque cae del cielo. Esta finca es de secano y no tiene autorización de riego y no puedo utilizar agua. Bueno, pues hoy te damos las gracias porque nos has invitado a tu espacio, la naturaleza, y que también podamos compartir desde Almonte pues esta plantación de lavanda, que estoy segura que hay gente que tampoco la ha visto. Así que muchísimas gracias, te deseamos muchísima suerte y muchísima paz aquí en tu espacio. Yo les agradezco que habéis venido a ver mi campo y espero que a la gente le guste. Y si queréis venir a visitarme, sin problema, cuando queráis. Gracias. Gracias.